mis conejillos. ¿Cómo vencer a los ángeles? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Partiéndome el culo a golpes? Nunca luché con el pelo tan largo. Estoy mostrándote los defectos de tu estilo de lucha. El tuyo y el de todas tus hermanas. Espera, ¿sabes que soy un exorcista? ¿Cómo? Tienes una X gigante sobre tu ojo y empuñas una lanza celestial. No es ciencia espacial. Antes de que me descubrieras, ¿sabías que se podía lastimar a los ángeles? ¡No! Se nota por cómo peleas. Dejas descubierta tu defensa en cada golpe. Luchas sin temor a ser herida. Y es eso lo que te dará ventaja en la batalla. Los ángeles no usan escudos. Tienen una pobre armadura y dejan su defensa totalmente expuesta. Golpéalos aquí, luego aquí y después aquí. ¿Con qué armas? ¿Me darás tu arsenal secreto? ¿De verdad eres tan tonta que no notas que tienes la respuesta en la mano? ¿Armas celestiales? Así de simple. ¿Cómo nunca nadie se dio cuenta? El acero celestial no es común. Y aquellos que lo poseen no están corriendo a probarlo contra exorcistas. Pero mis hijas y yo estábamos acorraladas en el último exterminio. Intenté ganar tiempo para que mis hijas huyeran. Y no te conviertes en traficante de armamento celestial sin antes probar el producto. Veo que te guías por tu gran rechazo. No es más que odio el que te impulsa a ti. Tú necesitas otro puñetazo. Oh, viva de esta, no podrás salir. Veo tu sed de venganza, Baggy, y tu dolor. Pero no lo lograrás si no es por amor. Por amor. Y tu dolor, pero no lo lograrás si no es por amor, por amor. Mírate nada más. Puede que sobrevivas, Baggy. Necesitaremos más.